Las canciones, hablando de la redundancia, las canciones, y que dice aquí, espérame, las canciones de El Sinaloense y El Correo de Monterrey. Aquí dice: bienvenido a las fiestas patronales de San José de Canoas. Vamos, vamos a darle para adelante. Ahora sí. Llegamos de nochecita todavía. Pues dijeron a las 7, pero llegamos a las 6:17. Como les decía, aquí nació el compositor del corrido de Monterrey y el sinaloense, don Severiano Briseño. Y pues bueno, estamos contentos por acá. Agradecidos con la familia de León, la familia Rivera, por traernos nuevamente hasta acá, de estos rumbos bien retiraditos acá de donde vivimos nosotros, y estamos aquí en Río Verde, San Luis Potosí, en San José de Canoas. Está todo adornado en amarillo y verde como San José de Canoas, y pues aquí vamos entrando hasta siempre adornado bien bonito. Miren, nomás creo que un día en la pandemia no vinimos. Me duele la garganta, luego el aire de frente. Miren nomás, coyote, no sé, perro. Y al rato vamos a sacar aquí pues todo lo que viene siendo pues las ceras, no, ahí se me fue el nombre, como le dicen, son como castillitos muy bonitos que hacen ahí. Les voy a mandar fotos para que los vean. Y pues de ahí nos vamos de casa en casa, y pues todo lo que hace el recorrido de este día, como año con año. Mandándoles saludos a los paisanos que están ahí en Estados Unidos, muchos saludos. Y pues aquí está su pueblo querido, San José de Canoas. y aquí nomás brincando aquí adelantito ya está la iglesia. Ahí está ese adorno tan bonito. Párate un poquito aquí, párate un poquito aquí. Pero creo que estamos encerrados. Y no más, qué bonito. Aquí vamos llegando, mire. Aquí están los buenos amigos. Aquí está San José de Canoas. Está bonita iglesia. Vamos. Hoy nomás ya llegamos aquí, San José de Canoas, ahí está la iglesia. Hoy nomás, ya están los cohetes, ya está la banda. Y ya, hoy la banda. Y pues ahora sí que están los gallos cantando. Sí, bueno. Llegando, agradeciendo a la familia Rivera. Buenos días, ¿cómo de San José de Canoas? Oiga, aquí desde Río Verde, San Luis Potosí, ya está la banda. Cordial saludo para toda nuestra gente bonita y que nos está apoyando. Estamos en nuestro barrio Calle Grande y muy agradecidos. Ahorita tenemos la Santa Misa en casa de la familia Torres Hernández y después la comida de Anca Carlos, que ya se me olvidó. Acá la familia Severiano González, más conocido. Andale. Y después vamos a tener la cena aquí en casa de la familia de León Cruz. Y le damos también la gracia a todas las personas que con su granito de arena nos apoyaron. Y estamos festejando hoy el barrio de Calle Grande. Un cordial saludos y que el Señor San José los llene de bendiciones a manos llenas de parte de todos nuestros querida gente de nuestro barrio, Calle Grande. Saludos, mi gente. Y acá estamos de San José de Canoas. San José de Canoas. Ándele, pues, sí. Ándele. Bueno, agradeciendo aquí. Aquí está la iglesia muy bonita, adornada. ¿Está adornado este arco con qué? ¿Cómo se llama? ¿El arco? Sí, los arcos, el posible que está aquí en la entrada. ¿Qué material? Este material, aquí les llamamos portadas. Portadas. ¿Y lo que está, sotol o qué es? Es sotol. Sotol, ¿verdad? Sotol. Se prepara desde que empieza la fiesta de nosotros. La fiesta. Y dura, miren, dura mucho tiempo. Termine. Hasta que se termine. Y las chicas del coro aquí vienen, miren. Ahí vienen. Pues aquí vamos a darle para este lado. Vamos a caminarle. Seguramente. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de su vientre Jesús. Santa María, alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, mujeres. Y bendito el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Y bendito el fruto de su vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de su vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muerte. Gloria al Padre. Santísimo y Divinísimo Sacramento. En la vida y en la muerte de la palabra de San Señor. María. Tu patriarca santo, humilde José, a ti miseria, En el segundo misterio glorioso contemplamos la ascensión del Señor a los cielos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, entre las mujeres, bendito el fruto de su vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de su vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor está bendita tú eres entre las mujeres, bendito es el fruto de su vientre, Jesús. Santa Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de su vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de su vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegare, San mi amparo, de Jesús y María. Contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de su vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de su vientre. Santa María, Madre de Dios, Madre mía, ruega, Señora, por Diosito mortal, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. María, Madre de Dios, ruega, Señora, por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega, Señora, Diosito mi Padre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega, Señora, Diosito. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de su vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, Diosito, mi Padre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Gracia, su Padre, Madre de Jesús y María. En el cuarto misterio glorioso contemplamos María elevada al cielo en cuerpo y alma, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos a la tierra, de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a Dios, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruégale a Dios, Señora, por nosotros todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruégale a Dios, Señora, por nosotros todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de su vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruégale a Dios, Señora, por nosotros, todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruégale a Dios, Señora, por nosotros, todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruégale a Dios, Señora, por nosotros todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de su vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruégale a Dios, Señora, por nosotros todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres y bendito el fruto de su vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruégale a Dios, Señora, por nosotros todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios bendita tú eres todas las bendito. Santa María, Madre de Dios, ruégale a Dios, Señora, por nosotros todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu. Siempre los siglos. Patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegara. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la muerte, ampáranos a la Señor. quinto misterio glorioso contemplamos la coronación de María Santísima en el cielo como reina de ángeles y hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. De todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, de los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, nuestra Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, nuestra Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, nuestra Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, apártate del alma mía cuando mi muerte. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. De tu divina misericordia. Amén. derecho, derecho. Otro verano, santuario sagrario del Berbertero. Mira la pionera, de los santuarios que no han llegado. Emperatriz poderosa de los mortales. Por la muerte de Chonta y la luz en el alma que se destacó del otro. Oremos por nuestro Santo Padre, el Papa, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero no pasan de día. Apenas quitar, quítenlo para allá. San José, ruega por nosotros. San ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso descendiente, ruega defensor de Cristo, José justísimo, ruega por nosotros. José castísimo, José prudentísimo, José valentísimo, José fidelísimo, espejo de paciencia, amante de la pobreza, modelo de los trabajadores, gloria de la vida doméstica, custodio de vírgenes, sostén de las familias, consuelo de los desgraciados, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror de los demonios, protector de la Santa Iglesia, Padre y patrono de nuestra comunidad de San José de Canoas. Cordero de Dios, que borras y quita los pecados del mundo. Cordero de Dios, que borras y quita los pecados del mundo. Cordero de Dios, que borras y quita los pecados del mundo. Oh Dios, que tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre, concédanos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Patriarca del alma mía, con mi muerte, tu Padre, sino me adorar en el de Jesús y María. De Dios. Nos ponemos de pie. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Visita de los magos al niño Jesús. Jesús nació en el pueblo de Belén. Entonces llegaron a la ciudad de Jerusalén unos magos y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues en el oriente vimos su estrella y hemos venido aquí a adorarlo. Cuando el rey Herodes supo esto, se puso muy inquieto y toda la gente de Jerusalén también. Entonces el rey llamó a todos los jefes de los sacerdotes y les preguntó: ¿dónde iba a nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque el profeta lo escribió así. Los mandó a Belén y les dijo: vayan allá a ayudarme a aprender. Decía Santa Teresa que durante la mayor parte de su vida, cada año le pidió un favor muy especial a San José en el día de su fiesta, y que ningún año dejó de concedérselo. Por eso ella misma se encargaba, en el sitio donde estuviera el 19 de marzo, de costear la fiesta del santo con la misa de varios sacerdotes, orquesta, coros, adornos especiales en el altar y detalles sabrosos en la mesa. Era un modo de agradecerle al santo patriarca las bondades que tenía con ella. Esta santa repetía: yo no he conocido a una persona que le tenga una especial devoción a San José y que no haya hecho progresos notables en la virtud y se haya vuelto mucho mejor en su comportamiento. Pido por amor de Dios que muchos hagan la experiencia de rehacerle a tan poderoso protector y venerar cuán prodigioso y generoso es para ayudar en lo material y en lo espiritual. De María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias damos a Dios por haberte escogido para tan altos ministerios y haberte adornado con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos por el amor que tuviste al Divino Niño, a la Virgen María, que nos llenes de amor a Dios, de caridad hacia el prójimo, de intensos deseos de recibir a Jesús sacramentado en esta tierra y de acompañar a nuestro Redentor eternamente en el cielo. Y si conviene para el bien de nuestra alma, te pedimos las siguientes gracias. En esta novena ponemos en manos de nuestro patriarca, Señor San José, a toda la comunidad de San José de Canoas, vivos y difuntos, que tenga misericordia de todos ellos. Por nuestros hermanos migrantes, para que les bendiga sus trabajos, sus familias, sus necesidades, y si un día es su santa voluntad, que regresen de manera legal a su tierra natal. También ponemos en sus manos a todos los enfermos, la conversión del mundo entero, la paz en nuestro país. Hoy también ponemos en sus manos a todos sus mayordomos, a las personas de esta casa que le han dado albergue por este día, para que el Señor también remedie cada una de sus necesidades y vea el cariño y el amor con que le reciben. y que por ello pues les alcance todas las gracias necesarias que ellos necesiten en su vida para llegar un día a la patria celestial. También le damos gracias porque nos ha concedido llegar a este día, otra vez a su novenario. Ponemos en sus manos todos nuestros trabajos, nuestras actividades, las cosechas de este año, para que la lluvia sea abundante y sea un año muy productivo para todos nosotros. También dejamos en sus manos todas aquellas cosas que quedan guardadas en nuestro corazón y que muchas veces no les sabemos pedir. Y aceptamos que en todo se cumpla la voluntad de Dios, oh protector nuestro, poderosísimo, así como un día libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, defiende también ahora a los creyentes y especialmente a quienes somos tus devotos, de los ataques del enemigo del alma y de toda desgracia. Extiende de tu ayuda y protección sobre cada uno de nosotros, a fin de que, a ejemplo tuyo y confiados en tu socorro, podamos vivir virtuosamente en esta vida y después una santa muerte, obtener la felicidad eterna en el cielo. Glorioso San José, tú que mereciste ser nombrado custodio del Salvador del mundo, Jesucristo, y que a la hora de la muerte tuviste la dicha de tener a Jesús y a María junto a tu lecho y expirar acompañado de tan poderosos protectores, te rogamos que ahora y especialmente en la última hora de nuestra vida nos defiendas contra los enemigos de la salvación y que nos obtengas la gracia de morir pronunciando los santísimos nombres de Jesús, José y María, y ser tus compañeros en la gloria del paraíso por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te bendiga a ti, en plena de la fe, por tu salvación para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, en que soy toda la de bondad, acuérdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Padre, yo te vengo que me la de mi parte, pero vengo de todas partes, solo lo que no sé, ya que me quitaste por el poder de la palabra, en el Padre, y Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Padre. Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestra celebración. Nos reunimos esta mañana fresca en la casa de Dios Para celebrar la Santa Misa, celebrar la Eucaristía, bendecimos a Dios y invocamos su gracia, su amor, su bendición sobre todos los trabajos que vamos a realizar durante este día. Toda la actividad que desarrollamos, le pedimos a Dios que Él nos asista, que nos conceda sabiduría, inteligencia y que así podamos sacar el mejor provecho de todo lo que hagamos durante este día. Así, con nuestra Santa Misa, santificamos el trabajo nuestro, santificamos el trabajo de los demás. Hoy en este día, dice la intención de la misa, es una acción de gracias al Señor San José por todas las bendiciones recibidas en la familia Torres Hernández. Que Dios siga asistiendo a cada uno de estos miembros de esta familia, le siga asistiendo con su providencia, que Él haga que en nuestras casas nunca falte el pan, nunca falte casa, vestido, sustento. Hacemos oración en favor de sus hermanos que han muerto: Juan Torres, Aurelio Torres, Natalia Villanueva. Que Dios les conceda participar de su descanso eterno. Por cada uno de los miembros de la familia Salazar Bravo, que Dios les alcance gracia, les alcance bendición. A todos aquellos que están cautivos, privados y libertad, que Dios les conceda participar pronto de este don, de esta gracia, de esta bendición, de la libertad. Con estos pensamientos, sentimientos, celebramos la Santa Misa, le pedimos perdón por nuestras faltas. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, de obra, de omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, que ejercitados por las prácticas cuaresmales y alimentados por tu palabra, con santa templanza nos mantengamos de todo corazón entregados a ti y estemos siempre unidos, perseverando en oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento para escuchar con piedad la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos como me ordene el Señor mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, se dirá: en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente, porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esa ley que ahora les doy, pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmítelos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios. Gloria a nuestro Dios. Todos. Al Señor Jerusalén, a Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gloria a nuestro Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre veloz. Demos gloria a nuestro Dios. Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Demos gloria a nuestro Dios. Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se acercó, porque Jesús dijo a sus discípulos: no he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolirlos sino a darles plenitud. Y les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que debe cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Amables en tomar asiento unos instantes. Sean todos bienvenidos a nuestra celebración. Nos reunimos en la casa de Dios para celebrar la Santa Misa, celebrar la Eucaristía, bendecimos a Dios, glorificamos a Dios, invocamos su gracia, su bendición sobre nuestro trabajo, sobre nuestras familias, sobre las familias de los nuestros. Que Dios les bendiga, que Dios les conceda tener siempre lo que sea necesario para vivir dignamente, para vivir con alegría, vivir con felicidad. Invocamos también la ayuda, la intercesión del Señor San José para que Él siga inspirando a las familias, siga inspirando la forma de vida en las familias. Si lo contemplamos, lo miramos a Él, aprendemos a ser buenos papás, buenas mamás, a ser también buenos hijos. Entonces, eso estamos llamados, por eso la celebración, por eso las actividades religiosa, las actividades sociales no tienen como fin, sino que nuestras familias sean mejores cada día. Por eso nos proponemos y decimos, si miramos y contemplamos al San José, seguramente que va a inspirar cosas nuevas en nuestras familias, formas nuevas de ser al interior de nuestras familias. Estamos seguros de ello. Decíamos el otro día, de pronto queremos complicar las cosas y son muy sencillas las cosas, basta con que nosotros contemplemos a todas las mañanas unos 5 o 6 minutos a San José y así nuestras familias cambian, nuestras familias son diferentes, nuestras familias caminan de acuerdo a la voluntad de Dios, caminan de acuerdo también, de acuerdo a lo que la sociedad nos va pidiendo. Bien, pues hoy en este día hemos escuchado la palabra de Dios tomada del libro del Génesis y dice que, del Deuteronomio, perdón, y dice que en aquellos días habló Moisés a Jacob diciendo, ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica, puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios, tu Padre, que el Señor Dios da de tus padres te va a dar, que el Señor Dios de tus padres te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor mi Dios, pero que se ajusten a ellos en la tierra que van a entrar, que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia. Cuando tengan noticia de todos los preceptos, se dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Entonces, bueno, dice así Moisés, habla al pueblo de Israel, cumplan los mandatos que yo les voy a dar, y entonces las naciones los van a mirar con sorpresa, los van a mirar así como con envidia, pudiéramos decir, los van a mirar así como un pueblo que es muy particular, que es muy especial. Pero la enseñanza también es para nosotros. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, entonces nuestra familia, sin que nosotros nos demos cuenta, se va a ir constituyendo en una familia cada vez mejor, en una familia digna de honor, digna de alabanza, digna de bendición, digna de admiración. Entonces es necesario guardar los preceptos, cumplirlos, como dice aquí, guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia delante de los demás pueblos. Entonces basta con que en la vida a veces nosotros nos asustamos con los mandamientos. Los judíos se asustaban con los mandamientos que les mandaban cumplir, porque eran, mirar, dicen que eran como 642 preceptos que tenían que cumplir los judíos, 642 mandamientos. Entonces se asustaban y dicen, no hallaban ni cuál cumplir. Incluso del tiempo de Jesús estaban asustados y decían, estaban en reflexión pensando cuáles eran los mandamientos que tenían que cumplir, cómo cumplirlos. Yo digo que en la vida nuestra, si cumplimos mandamientos, pues dice Jesús, los mandamientos se reducen a dos: amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Si eso hacemos nosotros, nuestras familias se van convirtiendo en familias admirables, familias dignas de honor, familias dignas de alabanza. Amar a Dios y al prójimo. Si ustedes dicen, no, yo no quiero eso, yo no quiero amar a Dios, tampoco al prójimo, bueno, hay otros preceptos que nos llevan a lo mismo. Si en la vida nosotros hay una familia ordenada, disciplinada, hay una familia ordenada, disciplinada, eso se convierte en, eso hace que la familia se convierta digna de honor, digna de alabanza. Cuando estaba en el seminario, yo tenía un maestro, era un maestro muy cumplido, era un maestro muy sabio, era un maestro de los que más podían enseñarle a los alumnos. Entonces si yo le decía, ¿qué hace usted? Y usted nunca se enferma, todos los días llueve, truena en la taller, usted está aquí dando clase con los muchachos. Los muchachos le tenían grande admiración, grande respeto. A ver, ¿qué hace usted en la vida? ¿Cómo vive su vida? Y él decía, padre, yo todos los días a las 8:30 de la noche yo ya estoy. En la tarde, Señor, vamos con... y el que es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para que te agraden, Señor, las ofrendas de tu pueblo, te pedimos que nos purifique de todo contagio de mal y no permitas que nos entreguemos a falsos placeres, ya que nos prometes el premio verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada las fiestas de la Pascua, para que dedicado con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Date gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jorge Alberto, y todos los pastores que cuidan tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Juan Torres, Aurelio Torres, Natalia Villanueva, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Cristo, compartan también con él la gloria de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, invítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos cantando la oración que Jesús nos enseñó. Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor siempre con todos ustedes. Intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna, nos damos la paz. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo los invitados a la cena del Señor. Que la santa participación del sacramento, Señor, nos revive espiritualmente y al mismo tiempo nos alcance tu perdón y tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Vamos a bendecir la casa, ¿sí o no? Sí. Le pedimos a Dios que derrame su gracia, su bendición sobre esta agua que utilizamos con fe. Quienes seamos rociados con ella, que hemos limpio nuestras faltas, nuestros pecados, estemos así purificados para cuando Jesús venga nuevamente de su gloria, darnos en posesión del reino que nos tiene prometido por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pedimos a Dios que derrame su gracia, su bendición sobre esta familia. Le pedimos a Dios que les conceda tener un mismo pensar, un mismo sentir. Que les conceda tener un solo corazón, una sola alma. Que se pueda entender, comprender, que juntos puedan alcanzar grandes empresas. Que por el entendimiento y la comprensión puedan caminar juntos y vivir una vida digna, una vida plenamente feliz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Usted camine y diga perdón. Almorcemos, ¿no? Por favor. Pues ya llegó la hora de la comida, ¿verdad? El almuerzo. Aquí es en la casa, me decía, de la señora Torres Hernández. Torres Hernández, familia Torres Hernández. Y pues bueno, aquí están ofreciendo, huele muy rico ya, pues. Es picadillo, frijolitos, y todo hecho en leña. Ahí está Pedro. Y en cazuela. Y en cazuela, mire, qué barro, qué rico. Mire, pues aquí todos ayudando. Cuando está celebrando, bueno, la fiesta de San José de Canoas, y estamos en el ejido San José de Canoas, de Río Verde, San Luis Potosí. Bueno, aquí ya también están preparando ya los vasos para el café. Este café rico ahorita. Y pues aquí ya fue. Ahora sí que, pues como ya vieron la misa, aquí en este hogar, de la bendición también, y pues ya vamos a comer los sagrados alimentos para toda la gente. Aquí estamos nuevamente, San José de Canoas, los chicos del coro y las chicas. También locas. No, pues provechito, provechito. Y bueno, pues acá ya, ahorita vamos a seguirle con estas buenas. Ahorita vamos, apenas vamos empezando, ahorita vamos a hacer más grabaciones durante todo el día. Y bueno, provechito, provechito. Miren nomás, bien rico todo. Acá también de este lado. Ya se acabó el café. Huele bien rico el café. Pues bueno, empezamos con los platos llenos. Ya quedaron así los platos y las hojas de tamal. Pero bien rico, ¿verdad? Tamalitos y picadillo y todo, con café. Y a los que nos miren, los invitamos, sí, claro, a los desayunos y las comidas. Andile, sí, y estamos acá desde San José de Canoas. Acá en San José de Canoas. Andile, pues saluditos, y mire, ya nada más quedaron las hojas de tamal. Saluditos a todos los de Alabama. De Alabama. ¿A quién en especial? ¿Quién tiene por allá? A Héctor García Torres, José Isabel García Torres y la familia de ellos. Andile, pues mandamos saludos hasta por allá. ¿Hasta Alabama, digo? Hasta Alabama. A Héctor, Lorena, su esposa, su ex esposa, y su familia. Ándele, pues a todos por allá. ¿Usted qué es de ellos? Soy su mamá. Su mamá, ándele mamá, ándele, pues les mandamos saludos hasta por allá. Yo te me acuerdo para grabarla, para subirlo más de ratito el video luego. Sí, con esto va a quedar para el video de aquí. Pero vamos a grabar también con celular para que suba más rápido y lo vean más rápido por allá. Bueno, ¿usted se llama? Zenaida Torres. Ya, Zenaida Torres, ándele pues, bueno, pues ahorita vamos a seguirle, porque la fiesta es para todo el día. Para todo el día. Porque estamos checando ahorita. ¿Cuántos días son de fiesta aquí? 9 días. 9 días. Y terminamos el 19 de marzo. 19 de marzo. Que en esta ocasión me decía que le toca a ustedes. El 19 de marzo. 19 de marzo. ¿Qué es la familia qué? Juárez García. Juárez García. ¿Y qué va a haber el 19 de marzo? Va a haber la misa de las 8:30, la entrada de cera, quema de castillo, los toritos. Y el 21, primeramente Dios, el jaripeo. O sea, entonces termina hasta el 21. Yo termino hasta el 21, primeramente yo, mi esposo. Mire. Y muchas gracias a todos los paisanos que están en Estados Unidos, que gracias a que mi esposo se metió a ser mayordomo, mucha gente lo ha ayudado, y muchas gracias a todos, No voy a decir nombres porque no quiero que nadie me falte. Muchas gracias, y ahí, pues, los que faltan de cooperar, no es... Todavía estamos a tiempo que nos ayuden, así que nos ayuden primeramente Dios. Y saludos para mi familia, para Plácido Godínez, Juan Juárez y familia, familia Maldonado Ríos, familia Briano Juárez, familia Vázquez Briseño, y quién más, pues a mi amiga Julia, Julia Torres de Tennessee, que es hermana de aquí de mi amiga Rufina y la señora Virginia. Muchas gracias porque ella nos ayudó muchísimo a pintar la iglesia por dentro y a darle un retoque final por el lado de afuera. Esperemos, ya no como mayordomos, mi esposo y toda su familia, ayudar más en el futuro a esta comunidad y que estemos unidos, unidos, porque aquí lo que nos falta es unión. Y muchas gracias a todos. Ándele, pues ahora sí que saludos a todos, gracias a los que participaron en que es año con año lo están haciendo, y pues bueno, a los de aquí, tanto a los de allá, de los que están en Estados Unidos. Sí, los muchachos que nos ayudaron a hacer las portadas, todo. Muchísimas gracias, y que el Señor San José los bendiga a todos, siempre. Y que sigan las fiestas, si acá en San José de Canoas. Aquí estamos, Río Verde, San Luis Potosí. Muchas gracias, saluditos y provecho, miren. Gracias. Ay, oiga, ¿cómo fue el plato? ¿Cómo estaba? En vacío. No, es que estaban los tamales, ¿verdad? Oigan, los tamales bien ricos que estaban, sí, bien ricos. Sí. Bueno, y la comida, muy bien, muchas gracias. Es la familia que me decía, perdón, es aquí. Torres Hernández. Torres Hernández, bueno. Torres Hernández, pues sí, agradecemos los alimentos de ellos y bueno, deje despedirme acá en la cocina. Ándale pues. Pego otro tamal, ay, no es cierto. No, ya voy bien lleno. Pero ya me di cuenta porque nos dan bastante comer, porque luego me van a poner a caminar bastante ahorita. Es familia Torres Hernández aquí, ¿verdad? Sí. Torres Hernández, dime. Qué ricos tamales, oiga. Bien ricos los tamalitos. Yo antes decía, ¿por qué no se atienden? Porque te me van a poner a caminar bastante con lo de, con los huertos, ¿verdad? Todo es una obra de arte y bueno, pues provechito, provechito, nosotros vamos a seguirle. Café bien rico también. Sí, oiga, ya ve. De por sí, estoy así, ya me dio el mal del puerco, ya no quiero hacer nada. Provechito, provechito. Y vamos a seguirle, mire, les decía que estamos en casa de la familia Torres Hernández. Y bueno, ya nos vamos para acá. Vamos a seguirle. ¿Cómo estamos? Ya listos para disfrutar las fiestas, ¿verdad? Desde, pues ya, ¿ves el qué día ahorita ya vamos ahorita? Segundo día. ¿Es el segundo apenas? Ah, bueno, pues acá estamos. ¿Cómo se llama usted, compadrito? Silvestre Morales. Silvestre Morales, déjeme grabar también con estos patrulleros por... Alguien, o no alguien, unos o varios o muchos los van a ver por aquí. A mi compadre, los voy a corretear hasta la... Aquí me voy en la moto yo. Mire, ya se me fue uno, ya se... Se fue tu río. Oye, aquí sabes cómo dice que se llama, don Silvestre Morales. Don Silvestre Morales, es de aquí de San José de Canoas. Sí. Andile, ¿y usted, don, cómo se llama? ¿Yo? Sí. Rogelio Vázquez. Rogelio, tocayo, miren. ¿Usted, don? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo te llama? Yo me llamo Maraldo Torres. Andile pues. ¿Y mi compadre? Este es del barrio de la calle Grande. Jacinto Torres. Jacinto Torres, a la pura familia Torres, así que por acá. Grande. Pues no está bueno, mire, pues aquí estamos San José de Canoas. Pues le mandamos saludos, tiene gente por el otro lado, paisanos, sí, tengo, familia. ¿A quiénes? Familia. ¿A quiénes le mandamos saludos? A Jerónimo Vázquez y su familia. Andile. Y a Raúl Vázquez y su familia. ¿De dónde están ellos? Jerónimo está en Houston y Raúl está en Maryland. Ah, bueno, pues les mandamos saludos hasta por allá y pues bueno, pues a disfrutar las fiestas. Ahora a seguir. Un saludo para toda mi familia que está por Houston. A ver, sale ahí. Claro que sí. ¿Cómo Torres. Familias Torres. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.